Cada centro debe tener ya instalado un comando con un jefe o jefa. Y ese comando debe tener una patrulla operativa, primero. Debe tener tantas patrullas, perdón, corrijo, una patrulla logística. El segundo, tantas patrullas operativas como mesas haya en el centro. Si hay cinco mesas, debe tener cinco patrullas operativas, cada uno con un jefe o jefa y unos patrulleros y unas patrulleras, bien entrenado, bien motivado y con material para la batalla. Cada patrullero debe tener una lista de votantes y debe saber cuáles son los votantes nuestros, los duros, cuáles son los votantes nuestros, pero que no son tan duros, porque votaron una vez y después no votaron más. Debe saber cuáles son los votantes nuestros que tienen problemas, como Juan José, o como Enma. Debe saber dónde están los votantes duros de la oposición. Debe saber cuáles son los que llaman indecisos, que están dudando. Ajá, vamos a trabajar por ellos. Y deben trabajar sin descanso para buscar el máximo techo histórico de votación.